través de la Red de Radio Universitaria de Colombia, Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela. Un proyecto de la Asociación Ávila Monserrate con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación, PAR, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y ACDIVOCA. Bienvenidos a Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela, un espacio realizado desde los estudios de la HJUT 106.9 FM de Bogotá y que se transmite por la Red de Radio Universitaria de Colombia, así como por Radio Comunidad de Venezuela. Sí, esta es una producción de Ávila Monserrate, una asociación colombo-venezolana que trabaja por los derechos humanos y por la integración. Aquí analizaremos la actualidad de Colombia y Venezuela. Estamos con ustedes hoy, José Luis López, Alfonso Molina, y quien les habla, Chomin Las Heras. Nos acompañan también Juan Navarrete en la producción, Enrique Araújo en la cabina, Shimi Azuaje en las redes sociales y Cristina Quiroga, quien se incorporará en la parte final del programa. Alfonso y José Luis, ¿cómo están hoy? Hola, Chomin, ¿cómo estás? Mira, la verdad que estamos haciendo nuestra cuarentena, haciendo las cosas que debemos nos han propuesto, y bueno, creo que vamos bien. Y que pronto volveremos a nuestra vida normal. Yo un poco comenzando a desescalarla poco a poco. Sí. Pueden seguirnos también a través de la página web www.avilamonserrate.com y de nuestras cuentas en Facebook e Instagram con el nombre Tierra de Gracia Radio y Tierra de Gracia R en Twitter, así como por el portal de la HJUT 106.9 FM de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y la aplicación Hear This. Escuche esto en inglés, porque mi pronunciación en inglés como que no es muy, muy buena. Igualmente pueden escribirnos al correo tierradegraciaradio@gmail.com. Thank you.
José Luis, qué bella la interpretación de Caballo Viejo que acabamos de escuchar. Sí, realmente magistral, Chomín. Y esa se la debemos, esta y todas las piezas de este programa, se la debemos a Diana Mejía. Por eso se lo dedicamos hoy. Hoy están interpretando un dueto, Gustavo Colina, que es cuatrista y guitarrista venezolano, y Lucas Saboya, ejecutante del tiple, instrumento muy colombiano este. Vamos a ver ahora la agenda informativa de nuestros países. En Colombia se dieron a conocer en días pasados las cifras de crecimiento del PIB y ha continuado el tema del escándalo en el sector militar a raíz de denuncias que se han hecho sobre casos importantes de corrupción en el seno de esa institución. Esta información la ha venido difundiendo la revista Semana a través de algunos reportajes en ese medio de comunicación. En Venezuela tenemos las amenazas vertidas por Diosdado Cabello contra la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por haber advertido en un documento científico que emitió sobre los riesgos de la pandemia del COVID-19 en el país. Asimismo, la Embajada de Francia también hizo una denuncia formal porque le cortaron los servicios de electricidad y de gas, y eso contraviene pues disposiciones internacionales que hay a nivel diplomático. Y también tenemos que en Venezuela la crisis del agua, en general de los servicios públicos, pero en especial la del suministro del agua, también se ha venido agudizando, y eso pues tiene implicaciones muy graves en una pandemia como la que estamos viviendo en todo el mundo. Alfonso, ¿qué nos puedes comentar sobre estas noticias? Bueno, me gustaría referirme al tema de la Embajada de Francia. Realmente son cuatro embajadas que están en esa calle que se llama La Vicuña, que está ubicada en el barrio caraqueño de Valle Arriba, exactamente. Ahí están las embajadas de Francia, no son las embajadas, son las residencias de los embajadores. Ahí está la residencia de la Embajada de Francia, de Austria, de Sudáfrica y me falta una que no me acuerdo cuál es, pero bueno, ahí hay varias embajadas. Es una calle ciega en Caracas y decidieron cortar los servicios de agua, incluso de luz, y ahora tengo entendido que también de gas. Lo cual ha originado una protesta formal ante la Cancillería venezolana por el trato que están recibiendo los embajadores. Eso me parece a mí que es alarmante. Así es, José Luis, ¿qué nos comentas tú? Fíjate, hay una noticia reciente, porque ya el DANE está publicando las primeras cifras del año, donde muestran que efectivamente el primer trimestre del año el crecimiento de la economía colombiana fue de 1.1%. Ya es una buena noticia que haya crecido en medio de una circunstancia tan delicada como esta, pero en comparación con el primer trimestre del año pasado, que fue de 3 puntos, obviamente está por debajo de las estimaciones para el año 2020, lo que nos hace pensar que probablemente las cifras, digamos, establecidas para alcanzarlas a lo largo del año probablemente no se alcanzarán. Pero lo más importante de este primer trimestre es un leve crecimiento del desempleo y el incremento de manera importante de la pobreza de ingresos, que es una pobreza que en Colombia desde inicio del siglo XX ha venido sistemáticamente disminuyéndola, y en este primer trimestre del año hubo un retroceso relativamente importante. Y de todos modos, José Luis y Alfonso, es importante señalar que aunque hubo efectivamente en el primer trimestre la cifra de crecimiento es de 1.1, en el último mes, que fue el mes de marzo de ese trimestre, hubo un descenso de menos 4 o algo más de menos 4%, así que eso significa que el parón que ha sufrido la economía por las medidas de cuarentena ha tenido un efecto grande que se va a venir reflejando también en el mes de abril y de mayo, porque el trimestre, la economía sigue parada, sí. Entonces más allá de lo que pasa es que veníamos de niveles de crecimiento muy altos, así veníamos de crecimiento en enero y febrero alrededor del 4%, 3 y tanto, sí. Exacto, igual que el año pasado. Entonces eso ha salvado el promedio, pero la tendencia que empieza a reflejarse ahorita es esa. Eso no es algo únicamente para Colombia, no, eso se está produciendo en todo el mundo. Planetario.
claro. Sí, ¿cómo ven eso y qué implicaciones eso puede tener, en particular sobre la migración venezolana, que es un tema que a nosotros nos preocupa especialmente? Sí, Chomín, es preocupante eso, sobre todo sobre los efectos sobre la migración proveniente de Venezuela, porque su condición ahora puede ser aún más vulnerable de la que suyo ya es, volviendo a momentos, digamos, de la atención humanitaria pura y simple, que retrasa las posibilidades reales de integración de la migración venezolana. Mira, Alfonso, y señalamos entre las noticias que dimos de Venezuela, las amenazas que hizo Diosdado Cabello a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de ese país, y al incremento de la crisis de suministro de agua. Esto tiene también un efecto muy grande sobre el combate a la pandemia que estamos viviendo, porque digamos, lo principal es tener, por un lado, medidas de higiene, y el agua es fundamental para ello, y por el otro tenemos visto una tendencia a reprimir a médicos, a periodistas, y en este caso ahorita a científicos, que están hablando y dando opiniones o versiones diferentes sobre el tema de la pandemia. Sí, ahí hay dos aspectos que son fundamentales. Uno, la opacidad informativa del gobierno venezolano en relación con la pandemia. Y eso pasa por, como dices tú, por reprimir las opiniones de la Academia Científica Venezolana, que es la que tiene que decir, opinar y aconsejar. Eso por un lado. Y por otro lado está el gravísimo problema del agua, y no solamente del agua, también de la luz, también del gas y de los servicios básicos de la sociedad venezolana. Es decir, cuando pasan dos días sin llegar luz a tu casa, ¿qué pasa con tus alimentos? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu trabajo? Y cuando no tienes agua, ¿cómo puedes mantener la higiene necesaria que exige el cuidado de la pandemia? Fíjate que el problema de la opacidad informativa es que no tenemos cifras. Tenemos cifras oficiales, pero eso no quiere decir que sean cifras verdaderas. No es mecánicamente cierto. Hay que decir, Alfonso, también que en esta semana, ya sean falsas o verdaderas estas cifras, no han podido ocultar que efectivamente más que se duplica el coronavirus diariamente. Sí. De tal manera que estamos ahora sí ya comenzando a escalar la situación hasta llegar probablemente a un pico que ojalá podamos aplanar consistentemente. Ojalá. Estamos de vuelta en Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela. Un proyecto de la Asociación Ávila Monserrate que llega a ustedes con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y ActiVoca. Nuestro primer invitado de hoy será Felipe Muñoz, comisionado presidencial y gerente para la frontera con Venezuela, el funcionario encargado de coordinar las acciones y políticas gubernamentales del gobierno de Colombia respecto a la migración. Thank you.
José Luis, escuchamos Criollísima nuevamente con Gustavo Colina y Lucas Saboya. Cuéntanos quién es, sí. Gustavo. Lucas, vamos a hablar de Lucas Saboya primero. Lucas Saboya es un colombiano especialista en música andina colombiana, que además es un virtuoso del tiple, educado en la escuela superior de la misma ciudad que en este momento dirige el pedagógico, la formación en música en el pedagógico de Tunja, y además es profesor de la Universidad Javeriana. Excelente músico, por lo que hemos podido apreciar. Excelente músico, tiene varios duetos y uno de ellos es con Gustavo. Bienvenido a Tierra de Gracia, Felipe. ¿Cómo estás? Somín, José Luis, es un gusto para mí estar acá en Tierra de Gracia con ustedes y dispuesto aquí a que conversemos sobre los temas en los que tenemos interés común. Sí, Felipe. Bueno, tú llevas ya varios años ya al frente de la coordinación de todos los temas que tienen que ver con la migración, especialmente la migración venezolana aquí en Colombia. ¿Por qué es de interés para una sociedad ocuparse de los migrantes, especialmente en el caso de Colombia, cuando se ha producido un fenómeno pues de las dimensiones que ya conocemos? Sí, Tomín, yo llevo ya 28 meses en esta maravillosa tarea. No ha sido fácil, pero también ha sido muy estimulante. Colombia tiene una historia común con Venezuela. Teníamos no solo unos lazos históricos, culturales, de sangre de muchísimas familias en fronteras, sino comerciales. Las relaciones comerciales alcanzaron a ser hace unos años de 7 mil millones de dólares. Hoy son 100 millones o menos. La destrucción de valor económico, histórico y cultural de esta tragedia que hay en Venezuela, pues le duele no solo a Venezuela, sino a Colombia y la región. Y Colombia asumió esto bajo tres premisas. Primero, un proceso de responsabilidad histórica. Venezuela albergó a un grupo muy grande de colombianos durante la época de la violencia, de manera generosa. Allá hicieron vida, recursos, familia. Además, es un imperativo ético. Acá claramente sabemos que gente de Venezuela está huyendo de una tragedia humanitaria de aquí. Incalculables proporciones. A la gente no se le debe olvidar que hoy hay más de 5 millones de venezolanos que han tenido que huir de ese régimen. Es hoy por hoy, después de la crisis migratoria siria, la más grande del mundo. Pero lo tercero es porque es una oportunidad. Y todos los países que uno estudia en desarrollo económico y todas las migraciones bien administradas han dejado beneficios perdurables para la sociedad receptora. Y esas tres razones se han encontrado con una sociedad generosa y con unos gobiernos con decisión política de hacerlo, a pesar de que a veces no sea popular. Así ha sido el talante del presidente Duque desde el inicio de su gobierno, de aceptar y recibir a los venezolanos con generosidad. No es fácil, pero esa fue la decisión que tuvo la sociedad colombiana. Y yo creo que eso la historia lo va a reconocer. Felipe, y a una situación que ya naturalmente es compleja, se le agrega ahora esta situación del COVID-19. ¿Qué nuevas decisiones han tomado recientemente para seguir atendiendo este fenómeno de la migración proveniente de Venezuela? Sí, como tú lo dices, era un tema, un reto muy complejo, y lo que hicimos fue tener que adaptar varias de las tareas que hacíamos y hacer un programa de 6 puntos. El primero, tocó cerrar la frontera porque la información epidemiológica que proviene de Venezuela no es confiable. Hace por lo menos 4 años no entregan información al Reglamento Sanitario Internacional. Pero además las aglomeraciones que se generaban en los puentes en frontera, sobre todo en Villa del Rosario, en el norte de Santander, pues eran insostenibles en términos de los riesgos. No obstante, eso se ha mantenido un canal humanitario para unas personas que se quedaron acá, digamos, atrapadas en la decisión. Más de 26 mil salieron ese fin de semana. Después, en el último mes, han salido casi 30, 35 mil adicionales. Y además se ha mantenido para casos muy críticos unas circunstancias de frontera o para los estudiantes, por ejemplo. Pero además, pues, tomar la decisión
de ampliar la capacidad del sistema para que cualquier migrante, como cualquier ciudadano que esté en Colombia, tuviera la atención básica de salud en lo que a COVID tiene que ver. Y hubo una resolución del Ministerio de Salud para ello. Tercero, trabajar con los cooperantes para convertir muchos de los programas en transferencias monetarias, para proteger sobre todo los temas de vivienda y comida. Y cuarto, incluimos, el presidente dispuso 200.000 mercados para 1.000.000 de personas a población vulnerable migrante. Estamos entregando en más de 60 municipios de Colombia, más 50.000 migrantes que estaban con PER y estaban en el SISBEN, el régimen contributivo, subsidiado, van a recibir ingreso solidario. Y los niños que estaban en colegios recibiendo el programa de alimentación o los niños de los jardines del ICBF también lo sigan recibiendo. Y ubicar 5 puntos geográficos que son los más críticos para nosotros: Villa del Rosario, en norte de Santander, Maicao, en La Guajira, Soacha, acá al lado de Bogotá, e Ipiales, en el sur. Eso es un poco las medidas que nos tocó, digamos, adaptar. Este es el plan, llamémoslo, de COVID para atención a la migración desde Venezuela, y en ello estamos pues trabajando de la mano con los alcaldes y gobernadores, las entidades de control y las asociaciones de venezolanos. Justamente, Felipe, te iba a preguntar eso. ¿Cómo ha sido esa relación, esa coordinación con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales y también con la sociedad civil colombiana, que de alguna manera pues también se ha visto implicada en todo este proceso pues de asistencia crítica? Yo creo que es importante recordar que los alcaldes y gobernadores están iniciando periodo y apenas estaban dando los esbozos de su plan de desarrollo. Los tomó pues la pandemia y realmente ha exigido de ellos unos temas y un entendimiento del tema migratorio. Esto es un tema de apostolado, de contar, de hablar, y por eso hemos tenido pues muchos alcaldes y gobernadores muy comprometidos, otros con algunos temores entendibles que hemos tenido que ir explicando, pero pues trabajamos con ellos, con Asocapitales, que es el gremio de las ciudades capitales, la Federación de Departamentos, que agremia a los gobernadores, para trabajar con ellos y explicarles que hay unos programas, que hay unas ayudas, pero que esto es una responsabilidad compartida. Y en lo que la sociedad civil respecta, yo he mantenido una relación con muchísimas de estas organizaciones, pero la hemos ido fortaleciendo. Ayer, por ejemplo, estuvimos con la Coalición Venezuela, más de 23, 24 organizaciones en todo el país, muchos de liderazgos venezolanos y colombianos que se dedican a ayudar a los venezolanos. Con muchos de ellos les hemos pedido ayuda para este tema de la entrega a los mercados, ayuda en información, en ayudarnos a ubicar a esta gente que mucha ya está en situación irregular. Yo creo que con la sociedad civil todavía hay mucho espacio para que fortalezcamos ese mecanismo de coordinación. Okay. ¿Y con las asociaciones venezolanas ha sido fluida la relación, Felipe? Sí, yo tengo una muy buena relación. Obviamente no siempre estamos de acuerdo. Ellos exigen más de lo que a veces el Estado puede hacer, pero esa es la función de ellos. La función de ellos es siempre mostrar la persona que no tiene, y uno contento por los muchos que sí se ha podido llegar, pero eso es parte del ejercicio. Yo llevo muchos años en el sector público, entiendo su rol, lo respeto, y nos sirve y nos funciona. Felipe, una cosa, ¿ha sido permanentemente una preocupación tuya y del gobierno colombiano en general por la fluidez de los recursos de cooperación internacional para atender la situación de la migración proveniente de Venezuela? Ahorita el 26 hay una jornada para la captura de nuevos recursos para este propósito. ¿Cómo va eso? ¿Han hecho alguna cosa especial para este 26? Digo, el Estado colombiano. Sí está coordinado. No, el presidente ha sido, digamos, quien ha liderado solicitando a la Unión Europea que se avanzara en esa conferencia de donantes. Y pues yo creo que en buena hora han decidido la Unión Europea, España, OIM, ACNUR y otros socios donantes generosos llamar a esta conferencia. Claramente el momento es difícil. Nosotros somos realistas y entendemos que las demandas, incluso en los países desarrollados por los efectos del COVID, han centrado muchos de los
esfuerzos que está haciendo la comunidad donante internacional. Pero creemos que de todas maneras la magnitud de esta crisis amerita que la comunidad internacional vuelque sus ojos sobre los países receptores de la migración venezolana. Es decir, el 26 se van a reunir a instancias de la Unión Europea y España, bancos multilaterales, el BID, el Banco Mundial, el Banco Europeo, los países donantes y los países receptores, en especial Colombia, Perú y Ecuador. Y vamos a esperar pues unos anuncios de unas donaciones que puedan ayudarnos a seguir atendiendo a esta población. Mira, Felipe, bueno, el COVID-19 pues llegó a Colombia y nos encontró con una situación complicada, y es que tenemos un millón de migrantes, digamos, que están todavía en situación irregular. Esto evidentemente complicó mucho pues todo el tema de asistencia a esta población, porque es una población que de alguna manera pues es difícil de contactar, de llegarle con la ayuda. ¿Qué está haciendo las autoridades del gobierno colombiano para adelantar o acelerar todo el proceso de regularización de esta población, que es una población pues numerosa? Pues un millón de personas es un contingente muy grande de personas. De acuerdo, es nuestro gran reto y era el punto número uno de nuestro plan estratégico del 2020. Nosotros no hemos cambiado en esa orden de prioridad. Obviamente está limitada la capacidad por las circunstancias, pero recordemos que en enero se hicieron dos medidas de regularización nuevas. Una para todos quienes habían entrado hasta el 2019 y más de 80.000 personas alcanzaron a quedar con el PEP. Y el permiso especial de formalización laboral pues ha tenido un desarrollo menos dinámico del que hubiéramos esperado, pero igual hubo algunas solicitudes que se están expidiendo por parte de Migración y el Ministerio de Trabajo. Estamos estudiando además la del PEB educativo, está ya en consultas jurídicas, que permitiría cubrir a todos los estudiantes que estén inscritos en la educación básica o secundaria. Y esto estamos hablando de más de 300.000. Sería un gran salto, digamos, desde el punto de vista numérico. No, nosotros seguimos con la firme convicción y decisión de seguir avanzando en el proceso de regularización, y apenas las circunstancias lo permitan, pues vamos a continuar. Una última cosa, Felipe. La Dirección de Fronteras tenía ya en marcha un conjunto de planes y servicios, muchos de ellos orientados a facilitar la integración laboral del migrante proveniente de Venezuela. Obviamente esta situación supongo que habrá hecho posponer algunas cosas. ¿Cómo van los planes que originalmente tenían para este año? No, lo mismo que la regularización, obviamente hay algunos temas que tomarán un poco más de tiempo por las circunstancias, pero el plan está. El proceso, por ejemplo, de la coordinación que hemos hecho con las universidades venezolanas y con que la embajada tuviera una persona con funciones consulares avanza, y de esa manera lograr un proceso expedito en la convalidación de títulos. Los mecanismos de buscarle unos recursos al SENA para ampliar la capacidad de los cursos de certificación de competencias continúa. Apenas yo creo que en unas semanas salgamos poco de esta situación de crisis, porque es que ¿qué nos ha pasado? Es triste, pero yo creo que nos se devolvió un año en los esfuerzos. O sea, ya había mucha gente que incluso en circunstancias de mercado informal estaba con un cierto nivel de estabilidad, y esto nos devolvió unas necesidades de atención absolutamente básica, de alimentación, de los temas de arriendo, evitar los desalojos. Entonces, así como para cualquier ciudadano, en la tarea con migrantes esta crisis nos devolvió. Pero nuestro ejercicio de los 10 puntos del plan de integración tiene que seguir ahora con más ahínco. Incluso en los temas estacionales agrícolas estábamos trabajando con las asociaciones de cafeteros para que ahora en la cosecha se hicieran algunas contrataciones con todas las medidas de seguridad. Y sé que eso sí se hizo. Y seguimos trabajando, obviamente, en el proceso de los médicos, donde el mismo ministerio ha abierto en una resolución la posibilidad que después de cumplir varias etapas y que esas mismas especialidades no estén en personas colombianas,
se pudiera usar en ciertas circunstancias de emergencia, que esperemos que no llegue, digamos. Pero si llega, poder usar alguna mano de obra, si sea de manera temporal. Es decir, es cierto que las cosas tomarán un poco más de tiempo, pero el programa tiene que seguir, porque la realidad migratoria es que la mayoría de venezolanos van a seguir acá. Por esto de los retornos se ha generado en algunos medios la expectativa de que hay un gran éxodo y que se acabó la migración. Yo creo que hay un falso espejismo. Así es, eso, Felipe. Eso no es cierto. Se ha movido alrededor del 2%, pero el 98% sigue acá. Así es, Felipe. Mira, te queremos agradecer por habernos atendido esta corta entrevista. Siempre es un gusto estar con ustedes, que comunican a su comunidad de manera equilibrada y positiva. Mil gracias. Okay. Muchas gracias, Felipe. Les habló Felipe Muñoz, gerente para la frontera del Gobierno de Colombia. Estamos de vuelta en Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela. Un proyecto de la Asociación Ávila Monserrate que llega a ustedes con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación PAR de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y ACDIVOCA. La segunda entrevista de hoy la haremos a Maibelis Ávila Barahona, fundadora de la Asociación Salto Ángel en Río Hacha, que trabaja con migrantes venezolanos en el departamento de La Guajira. Volvimos a escuchar a Gustavo Colina y Lucas Saboya con El Diablo Anda Suelto. Cuéntanos ahora, José Luis, ¿quién es Gustavo Colina? Sí, es otro vals, por cierto, venezolano. Esta vez, este tiene una letra graciosísima, interesante, de un diablo suelto en un pueblo que se termina conmigo, haciéndose amigo de unos camaradas allí y se van para... y andan haciendo cosas en ese pueblo. Gustavo Colina es un cuatrista y guitarrista venezolano que nació en Punto Fijo, en el estado Falcón. Eso es
nuestra costa occidental, que además de este dueto con Lucas Saboya, como solista ha ido hasta Carnegie Hall a interpretar música venezolana. Así es. Bueno, nuestra invitada de hoy es Marbelis Ávila, como les indiqué antes. Bienvenida, Marbelis, de la Fundación Salto Ángel de Río Hacha. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por este espacio. Sí, Marbelis, cuéntanos por favor, ¿qué hace la asociación Salto Ángel en La Guajira y cuándo fue fundada y con qué objetivos? Bueno, la asociación Salto Ángel inició su proceso de conformación en el mes de octubre del 2018. Allí se gestó como el sueño de un grupo de jóvenes profesionales que ya de una u otra forma estaban establecidos en Riohacha, o estábamos establecidos en Riohacha, y quisimos pues hacer algo para ayudar a la comunidad. Esto se dio precisamente cuando surge la segunda ola migratoria, que ya empezó a salir como todo el mundo de Venezuela, principalmente del estado Zulia, que ven como cercanía a otro país la frontera con Paraguachón. Y se empezaron a quedar entre el municipio de Maicao y Riohacha. Muchos de ellos dormían en las plazas, en las calles, y entonces mucha gente se abocó a ayudar a estas personas, a estos migrantes, a estos hermanos. Entonces, allí surge como la intención de hacer algo, de hacer un voluntariado. Empezamos un pequeño grupo a llevar comida a una de las plazas principales de acá de Riohacha. Y luego quedamos como que, bueno, ¿qué más vamos a hacer? En ese proceso de qué más vamos a hacer, llega, bueno, Pastoral Social de la Diócesis de Riohacha nos ofrece un espacio como de orientación, de acompañamiento, a través de dos agentes de pastoral. Y en ese proceso de orientación llega el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y con un proyecto llamado Fronteras de Oportunidades. PNUD busca fortalecer a la sociedad civil para poder responder ante las situaciones críticas de cada sociedad, de cada espacio. En ese proceso entramos nosotros como a empezarnos a organizar como sociedad civil, jóvenes profesionales en distintas áreas. Dime. Maybelli, tú misma eres migrante, ¿correcto? Eres venezolana, sí, de padres colombianos. Exacto. Tú aprendiste además de viviendo ese proceso, ¿correcto? Exacto. Yo soy venezolana, nací en Maracaibo, estado Zulia, hace 32 años. Mis papás son colombianos del departamento del Atlántico. Ellos migraron a Venezuela en la década de los 60 y vivieron toda su vida allá, tanto así que todavía están arraigados, no quieren salir definitivamente. Les ha costado mucho ese proceso. Eso pasa mucho con los migrantes colombianos que en su día fueron a Venezuela y sus hijos probablemente buscando nuevas oportunidades han migrado, pero ellos que hicieron ya su vida y sus raíces allá suelen querer quedarse. Exacto, ellos siguen arraigados allí. Ahorita, actualmente por el tema de la pandemia, se encuentran conmigo mis papás, pero añorando volver a esa Venezuela que ellos conocieron. ¿En qué parte del Zulia viven, Maybelli? Ellos viven en la zona oeste del municipio de Maracaibo. Okay. Una zona con bastante influencia colombiana, porque pasa lo que pasa en toda migración. Cuando el migrante llega, se va a las zonas despobladas, porque entonces empiezan a habitar esos espacios. Claro. Y ya luego se constituyen y, bueno, quedan ya como barrios constituidos. Pasó
en Maracaibo, en esta zona oeste, una zona bastante influenciada por colombianos, y que muchos hoy se encuentran retornando, muchos a La Guajira, otros al Atlántico, que son como los por la cercanía, eran los que llegaban hasta este territorio en Venezuela. Maybelis, ¿y tú retornando ahora, tú habías venido a Colombia, tú creciste en Colombia, creciste en Venezuela, ¿cómo fue ese proceso tuyo? Bueno, para mí un proceso el proceso de emigrar fue muy pensado, pero fue fácil a la vez porque nosotros nunca perdimos el contacto con Colombia. Creo que eso es algo que debo agradecerle a mis papás, porque nunca perdieron ese contacto con su familia aquí en Colombia. Una Navidad, unos carnavales, para nosotros era costumbre venir a Colombia. Entonces, eso permitió que esa unión no se perdiera, ese contacto con Colombia no lo perdiéramos. Nos criamos con la cultura colombiana, escuchar vallenato en mi casa, eso es, bueno, la música tradicional nuestra. Sí, que eres absolutamente binacional, Maybelis. Bueno, mira, nos falta un minutico para concluir la entrevista, pero cuéntanos rápidamente cuál es el día a día de una organización como la que tú diriges para ayudar a los migrantes, y aprovecha el momento también para darnos los contactos de la gente que quiera llegar a ti, bien sea para recibir ayuda o bien sea para poder ayudarte en la labor que desempeñas allá en Río Hacha, en La Guajira. Bueno, actualmente la Asociación Salto Ángel tiene como objetivo brindar orientación, principalmente orientar a las personas que llegan, enlazar esa necesidad con la posible solución, referir hacia las organizaciones internacionales que estén dando algún beneficio, otorgando alguna ayuda, activar rutas de atención, conectarlos con el derecho, con las instituciones colombianas, que entiendan que aquí también el migrante puede desarrollarse, puede seguir adelante. Nuestro proyecto, nuestro lema es dignidad sin fronteras, establecer una dignidad sin fronteras, y lo hacemos desde el ser, desde conectar a la persona consigo misma y que sea capaz de redescubrirse en este nuevo espacio y de reinventarse, de no quedarse con la mano tendida esperando recibir, sino que pueda descubrir lo que es capaz de hacer para seguir adelante, porque si uno migró es porque quiere continuar con su proyecto, tal vez modificado un poco, pero seguir. Entonces, esa es nuestra misión, nuestra proyección, orientar a través del acompañamiento psicosocial, que lo hacemos con organizaciones que están aquí en La Guajira, y bueno, hacia eso estamos actualmente abocados al tema de las ayudas humanitarias, porque la realidad no los exige. Pero también brindando ese acompañamiento emocional con las personas. Muy, contacto, muy interesante el trabajo. El contacto es 300-623-6415 y el 302-344-9417. Okay, muchas gracias, Maybelis. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Okay. Y bueno, gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias, Maybelis, por habernos acompañado. Estuvimos con Maybelis Ávila. Nos quedamos Ávila, con tu frase, Maybelis. De la Fundación Salto Ángel. Dignidad sin frontera. Estamos de vuelta en Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela. Se nos une desde Convención, en el norte de Santander, Cristina Quiroga. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola, Somi, muy bien. Un saludo especial para todos durante esta cuarentena que nos prepara para empezar a hacer ya una cuarentena inteligente, la cual iniciaría el próximo domingo 31 de mayo. Está en nuestras manos el cuidado y la prevención para no contagiarnos y para no contagiar a otros. Debemos hacer conciencia de nuestra responsabilidad en estos momentos. Estamos todos en eso, Cristina. Les presentaremos a continuación la quinta entrega de Píldoras contra la Xenofobia, un minuto para encontrarnos con la hospitalidad.
Píldoras contra la xenofobia. Un minuto para encontrarnos con la hospitalidad. La ONG Agdivoca lidera la metodología para el cambio social Decido Ser, donde presenta una caja de herramientas para ayudar a las comunidades a combatir fenómenos como la xenofobia. Y para combatirla, parte del concepto de resiliencia como una herramienta clave para enfrentarla. La resiliencia es definida como aprender a crecer en la dificultad. Es la decisión de transformar una situación adversa en un aprendizaje, en el marco del sistema de creencias de cada quien y en el sentido que le da a su vida. Y es que definir el sentido de la vida es un gran paso para ser resilientes. La invitación es a preguntarse quién soy, quién quiero ser, para qué y cómo voy a lograrlo. Una vez respondidas estas preguntas, las personas pueden empoderarse y cambiar, porque cada persona decide qué puede transformar en su vida. Recordemos la frase de Gandhi: ser el cambio que queremos ver en el mundo. Píldoras contra la xenofobia. Un minuto para encontrarnos con la hospitalidad. Una producción de la Asociación Ávila Monserrate. Cristina, ¿qué te pareció esta última píldora? Es muy interesante, Chomín, este término de resiliencia. Yo solo quiero retomar, para complementar nuestra píldora, aquella frase de Martin Luther King, que dice: debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Y créanme que tanto los venezolanos como los colombianos tenemos una gran reserva de resiliencia. Cristina, en días pasados el portal www.migravenezuela.com y la versión impresa incluso de la revista Semana publicaron un interesante artículo que titularon El peligroso retorno a casa, que narra cómo está siendo el regreso a Venezuela de los migrantes que han decidido volver en el marco de la pandemia. Sí, Xiaomi, robos, violencia sexual, accidentes en las vías y amenazas de grupos armados parecieran indicar el camino de regreso, según señala este portal. En él se describen hechos basados en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que se refirió recientemente al asesinato de una mujer venezolana en Fortul, Arauca, por parte del ELN, mientras que las disidencias de las FARC emitieron un panfleto en Arauquita, advirtiéndoles a los extranjeros que de no acatar la orden serían objeto de acciones contra sus vidas. Asimismo, en Buenos Aires, Cauca, las disidencias de la FARC declararon objetivo militar a trabajadoras sexuales y ciudadanos venezolanos. Lamentable que se presenten estos hechos. Así es, y bueno, muestra una faceta también de las dificultades que este sector de la migración que ha decidido volver a Venezuela está enfrentando. Vamos a ver ahorita la agenda de eventos para los próximos días. Cristina, ¿qué tenemos para recomendarle a nuestros oyentes en online, en la web? Bueno, tenemos cosas muy interesantes y gratis en la mayoría en la web. Para pasar la cuarentena en Tierra de Gracia les recomendamos algunos planes sin salir de casa. En cine, por ejemplo, la recomendación es visitar el sitio web www.trasnochocultural.com, en donde este mes, ante la imposibilidad de realizar sus actividades en su tradicional sitio en Caracas por la cuarentena, se han subido a la web películas, se iniciaron foros de cine, también obras de teatro y hasta obras de arte. Se encuentran obras gratuitas y también pagas con una módica suma. En la primera fase estará disponible Sangre en el Diván y Los Hombros de América, ambas apuestas del grupo actoral 80. A ese par lo acompañará La Señora Inver, dirigida por Javier Vidal. El ciclo de foros se abrió este mes con la película Melancolía, de Lars von Trier, y la película libanesa El Insulto. Entretanto, en literatura tendremos que el Instituto Caro y Cuervo ha programado una serie de charlas y un club de lectura en su sitio web www.caroycuervo.gov.co. Este martes 26 de mayo, dentro de la conmemoración del natalicio de Manuel Zapata Olivella, el Instituto realizará un ciclo de lecturas dentro del mes de la herencia africana y la afrocolombianidad en la diáspora. Pasión Vagabunda, He Visto la Luna y China a las 6 a.m. serán los títulos que podrán ser vistos en esta plataforma. Estas charlas se hacen como homenaje al escritor afrocolombiano nacido en Lorica, Colombia.
Bueno, y en música, la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República ha incluido como parte de su programación virtual conciertos didácticos de diferentes temáticas. Uno de ellos es Ensamble Sinsonte, un laboratorio creado con la intención de experimentar con las músicas tradicionales de los llanos colombo-venezolanos. La agrupación nació en marzo de 2001 y desde su aparición los buenos comentarios y la acogida del público no se han hecho esperar. Se pueden escuchar estas piezas en la página web de Banrepública, www.banrecultural.org. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Escucharon ustedes Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela. Pueden seguirnos también a través de la página web www.avilamonserrate.com y de nuestras cuentas en Facebook e Instagram con el nombre Tierra de Gracia Radio y Tierra de Gracia R en Twitter, así como por el portal de la HJUT 106.9 FM de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y la aplicación Hear This, escuche esto en inglés. Sigue mejorando también, en inglés. Sigue mejorando. También pueden escribirnos al correo tierradegraciaradio@gmail.com. Nos despedimos con Guatavita, interpretada por Gustavo Colina y Lucas Saboya, que nos han acompañado hoy a lo largo de todo el programa, José Luis. Gracias, Diana. Los esperamos la próxima semana. A través de la Red de Radio Universitaria de Colombia, Tierra de Gracia, el punto de encuentro entre Colombia y Venezuela. Un proyecto de la Asociación Ávila Monserrate con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación, PAR, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y ACDIVOCA.